Cámaras no quería firmar por los 6 meses, sino por el año. Y bueno, en una postura firme de nuestra federación se logró al final el consenso de que se firmara la paritaria por 6 meses, que comprende 1.000 pesos, un paliativo de 2.000 pesos en 2 cuotas, 1.000 pesos para que el trabajador lo entienda, 1.000 pesos ya lo va a percibir a fin de mes con el sueldo de marzo, un 20% de aumento en el salario básico más todos los adicionales a partir del 1 de abril, que lo cobra los primeros días de mayo, y otros 1.000 pesos con el sueldo de mayo, que lo cobra los primeros días de junio. Ese 20% sigue por 6 meses hasta septiembre, y acá está previsto en el convenio que en el mes de septiembre está la obligatoriedad de reabrir las paritarias, y de acuerdo a cómo vaya el desarrollo económico o el proceso inflacionario de nuestro país, es el otro porcentaje que se va a discutir para llegar al 31 de marzo del año 2017. ¿Cuánto estamos hablando? ¿De qué número el acuerdo? Ahora es el 20% más las 2 cuotas de 1.000, que más o menos le representan en el prorrateo de los 6 meses al trabajador un 23,5%. ¿Quedaron conformes los trabajadores? Los trabajadores, tendríamos que preguntarle a los trabajadores, pero por lo que hemos hablado con los delegados, como es por 6 meses, y se estila que seguramente tiene que ser un número similar por el mes de septiembre para llegar a... Estamos hablando que en el año va a ser casi un 40, un 40 y pico por ciento. Si es así, lo que pasa es que este porcentaje... el trabajador está recuperando algo de lo que perdió en el último tiempo, ¿no? Porque no es que esta paritaria le sirve de ganancia, sino que le sirve como para compensar la pérdida del poder adquisitivo que ha tenido el trabajador en los últimos meses. Es difícil cerrar números, digo, en este año tan complicado para el país. Es un año, sin ninguna duda, un año complicado donde... donde el trabajador, los gremios vamos a tener que estar atentos por el tema de puesto de trabajo, por la reducción de ventas, por el poder adquisitivo del sueldo. Sin ninguna duda, si uno pretendería, quisiera que los trabajadores perciban muchísimo más aumento. Pero lamentablemente, bueno, las circunstancias del país son así. Lo sí que destaco, y está muy bueno la idea de o la postura de nuestro secretario general Armando Cavalieri, de doblar la paritaria en 6 meses, que hace que por lo menos nos da un pantallazo de acá a septiembre, donde en septiembre vamos a ver cómo está el panorama económico de nuestro país y qué número se va a pedir para llegar al otro año.